Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento de nuestro segundo LAC. Los LAC son laboratorios artísticos de creación ciudadana. Es una de las líneas de trabajo del área de dinamización del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Les queremos contar que hoy es un día muy especial porque estamos lanzando nuestro segundo proyecto de laboratorio. El pasado fue en alianza con Puro Veneno y estuvo asociada a la campaña Negar es Olvidar, porque la memoria nos una. Y este espacio está pensado como un lugar para el encuentro, para el intercambio y la creación de acciones simbólicas, artísticas y culturales en clave de memoria, paz y reconciliación. Entonces siempre tenemos un aliado estratégico y para este caso, iniciando este año 2021, nuestra apuesta es internacional. Entonces tenemos un aliado estratégico que es la compañía de los hermanos Ibarra Roa. La idea de hoy es que los conozcamos, que conversemos con ellos, que ustedes puedan hacerle las preguntas que quieran a través de nuestro chat del Facebook. Entonces nuestro laboratorio de este año se llama Con el Cuerpo a la Calle, Acciones Performáticas para la Participación Ciudadana. Entonces queremos saludar muy calurosamente desde Colombia a la compañía Hermanos Ibarra Roa. Buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Hola Juana. ¿Cómo les va? Hola, un fuerte abrazo. Abrazos para Colombia. Eso, para Bogotá. Ok. Quisiera un poquito que comenzáramos presentándonos. Tania, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, que la gente te conozca. Mi nombre es Tania Rojas Benvenuto. Soy coreógrafa, directora coreográfica de esta agrupación escénica llamada Teatro Hermano Ibarra Roa. Participo en ella desde el año 2014 y juntos hemos creado distintas instancias de intercambio y de flujo artístico en torno al hacer, a la participación comunitaria y territorial. Ya llevamos alrededor de 10 obras e instancias que se dividen en distintos ítems y donde la ciudadanía es el protagonista total de nuestras apuestas escénicas. Eso. Aparte, tengo un devenir creativo en torno a la danza contemporánea y de metodologías pedagógicas para el hacer danzario, y ese es el trabajo que desenvuelvo dentro de esta agrupación. Vale. Vishnu, Gopal. Nos presentamos. Somos los hermanos Ibarra Roa, junto a Tania, que es nuestra hermana también. Mi nombre es Gopal, él es Vishnu, y nada, tenemos ya más o menos aproximado 15 años trabajando en el ámbito de la arte escénica. Hemos pasado por diferentes ámbitos, pero creo que el más bonito y el más cercano a la gente tiene que ver con este teatro épico, esta performance épica que hacemos nosotros, que agrupar a la gente en torno a la danza y el coro ciudadano. Eso, nada más que sumar, agradecer la invitación, obviamente, saludar a la gente de Bogotá, saludar a los colombianos, a los chilenos también que nos están viendo, un abrazo fraterno y afectuoso en estos tiempos de crisis, y qué mejor que replantearnos en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, que instalar una reflexión en torno a la ciudadanía, en torno al rol de la ciudadanía en el arte y en el quehacer teatral, coreográfico, escénico, más que nada, y la importancia que tienen los ciudadanos a la hora de crear alguna performance en la calle, y la importancia y relevancia que tiene la calle también en la política latinoamericana actual. Eso, felices de participar acá, lanzando esta bella iniciativa, así que vamos para adelante con todo. Gopal nos contaba hace poco que hace 15 años, entonces devolvámonos 15 años, hace 15 años Gopal y Vishnu,
y Tania, que ahorita nos cuentas si te incorporaste después, cómo fue. Igual me imagino que es un equipo bastante más grande, ¿no? Por también la dimensión del trabajo que hacen, ya nos contarán. Pero si nos devolvemos 15 años atrás, ¿cómo nació la idea de armar la agrupación? ¿Cuáles eran las preguntas? ¿Por qué se organizaron en torno varias cosas? ¿Teatro? Fin, dale. La necesidad de armar una agrupación, de armar una compañía, tiene que ver, primero que todo, con las ganas de hacer, con las ganas de crear y no estar al lado del teléfono pensando que David Lynch te va a llamar para su próxima película. O sea, eso no va a pasar. Entonces, como eso no va a pasar, hay una necesidad de crear nuestras propias obras y nuestras propias ideas. Entonces, esa creatividad también tiene que ver, va de mano de alguna manera con la precariedad también que hay en Latinoamérica. Entonces, la precariedad a uno lo hace creativo. La precariedad a uno lo hace con la necesidad de formar, de generar y de autoformarse y de seguir formándose. Nosotros somos actores, digamos, de profesión, estudiamos en la Universidad de Arcis. Tania estudió coreografía por su lado, ya podéis contar más, ¿cierto? Somos amigos de cabros chicos, como decimos acá en Chile, de muy pequeños. Y teníamos un fiato, ¿cierto?, político, cultural, que nos amarraba de alguna u otra manera a nuestras propias biografías. Armamos un grupo nosotros con Gopal en Arci, teníamos un par de amigos que hacían otras cosas por otros lados, y así se empezó a formar, digamos, y empezó a nacer la compañía Hermano Ibarra Roa, y ya el año 2013, luego del éxito de Victor sin Víctor Jara, se potencia nuestro grupo, y es donde Tania empieza a cumplir un rol ya más potente. Cabe destacar también que en este grupo destacan también Cristóbal Montes, Felipe Lagos, Virginia Beltrami, Simón Aravena, por nombrar algunos, la Constanza Díaz también. Son gente que son muy influyentes en el trabajo que hacemos hoy en día nosotros acá en Santiago. Y para terminar, digamos, esta pequeña introducción, luego del Víctor sin Víctor Jara, que lo hacemos para conmemorar los 40 años del golpe cívico y militar acá en Chile, del año 73, nosotros pertenecemos a la agrupación de familiares ejecutados políticos. Y ahí, en esta obra, logramos poder dirigir y hacer que actuaran personas no necesariamente actores o actrices. Y ahí nos damos cuenta de un fenómeno muy interesante, que era que el ciudadano estaba muy, 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 muy empoderado con querer subirse arriba del escenario y poder decir y opinar y cantar, bailar y opinar a través de su cuerpo lo que estaban pasando en su vida, en su biografía, en sus poblaciones, en sus villas. Y ese fenómeno sirvió mucho para lo que luego es el trabajo de los coros y danza ciudadana, que justamente tuvimos una presentación a lo largo, ¿cierto?, en la escena nacional del 2014 hasta ahora, y pre-estallido y post-estallido social en Chile tuvimos también una significancia importante en lo que es la cultura en las calles. Estás muteada, Juan. Ahí sí. Ya. No sé si alguno quería complementar algo más, porque Biznu ya nos abre como todo el espectro de las líneas de trabajo que me gustaría mucho que las pudiéramos como comentar. Yo, por lo que he visto y conozco, sé que tienen una línea de trabajo, me corrigen si me equivoco, como de dramaturgia más teatral, el proyecto de danza y coros ciudadanos. Vi en la página también que tienen como una línea de desarrollos cinematográficos, audiovisuales. Entonces me gustaría que nos contaran un poco esas tres líneas, si se juntan, cómo se proyectan. Mira, yo creo que lo que decía Biznu hizo un buen resumen. Tiene que ver con que nuestro ímpetu siempre fue generar un teatro con conciencia social, que en ese sentido, un arte con conciencia social que avance más allá del teatro, incluso llegue a la danza, al cine, etc. Porque encontrábamos que en ese tiempo, hace 15 años atrás, acá en Chile, hablar de la dictadura y de lo que pasó en la dictadura era,
era mal visto. Así de categórico voy a ser, como por los artistas. Yo, todos van a escucharme decir eso y decir, ¿pero cómo? Sí, ahora es distinto. Pero hace 15 años atrás era otra cosa, porque era como no lo mismo de nuevo, ¿por qué de nuevo con los muertos? ¿Por qué de nuevo? Es heavy, es chocante, y me choca, pero así era. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer lo que sea en todos los términos artísticos, tanto danza, tanto teatro, tanto cine, y por eso yo creo que ahí se unen y se juntan que podamos hacer o queramos hacer los distintos tipos de arte. Para complementar también, o sea, está esta beta que es lo que decimos coro y danza ciudadana, está el desarrollo audiovisual que es también principalmente comandado por Bismo y Gupal, pero también hoy día somos mucho más rizomáticos. Dentro de la misma línea de danza y coro ciudadano están los coros cárcel, que son el proyecto como lo tenemos integrado, pero vamos a las comunidades penitenciarias a desarrollar este trabajo. Están también los trabajos más territoriales, claro, tenemos este gran grupo, que esta gran familia que es Danza y Coro Ciudadano, que ya suman alrededor de 400 personas entre todos los años que lo hemos hecho, pero no solamente lo hemos centrado en Santiago Centro, que es donde llegan, ¿sí? Sino que también hemos ido afuera de Santiago, hemos ido a comunas periféricas, a comunas que donde de verdad es necesario estar. Entonces, y desde esa área está también la producción cinematográfica, está la producción danza coro ciudadano, y hoy día también nos atrevemos a apostar es que estamos dándole un énfasis muy categórico al área de investigación, a tratar de entender cómo metodologizamos durante todo este año todo este trabajo, y también hoy día el gran proyecto que nos convoca a Futuro en Chile durante este año es traspasar esas herramientas metodológicas a nuestros pares, colegas, directores, actores principales también dentro de los territorios. Entonces hoy día podríamos decir que se divide en área de audiovisual, danza y coro ciudadano y de metodologías formativas para el traspaso de esta herramienta a quien las necesite. Escuchándote, Tania, acerca de las herramientas metodológicas, me gustaría un poco que ampliaran, porque contarles también que la compañía y la apuesta de los hermanos Ibarra Roa viene, me corrigen también, como en un formato de musical, ¿no? Son unas obras con muchísima gente, con participación ciudadana o de organizaciones sociales o de víctimas, en Colombia llamamos de esa manera por toda una historia reciente un poco de la ley de víctimas, ciudadanía y artistas, y quisiera saber primero por qué el cuerpo, cuerpo en movimiento, por qué la voz está en un lugar tan central, como esta concepción de la teatralidad virada hacia lo musical, o que me amplíen, y si estas metodologías están irradiando y se vierten en esas tres líneas de trabajo, en el audiovisual, en la producción de obra, digamos, teatral y danza y coro ciudadanos. Ahora último, sí, yo creo que se ha unificado el lenguaje musical en nuestras obras, como que hay algo siempre de musical, porque creo que fue un encuentro estar como establecer un lazo con la música, siento que fue muy fructífero. Entonces creo que ha hecho que siempre estemos retomando la música en toda nuestra obra, en todas nuestras piezas. Eso siento yo. Sí, empoderarse con la música también es algo que pasa, o empoderarse con el arte en general. Dejar de creer que el arte es algo elitista. Dejar de creer de que porque no soy músico no puedo hacer música. Dejar de creer de que porque no soy actor no puedo actuar. Dejar de creer de porque no soy bailarín no puedo bailar. Creo que ahí también hay algo importante, de devolver el arte al pueblo. Y en términos metodológicos, este gran proyecto se basa en dos estéticas principales. Primero, un teatro épico, que podríamos analizar desde una corriente brechtiana, y nosotros le decimos, hace un teatro épico brechtiano sudaca. Nos gusta decir eso porque tiene un tinte de lo que nosotros en Chile llamamos el concepto de canta,
que es un canto épico que nace desde nuestro pueblo, nace desde lo que ya podríamos denominar la estética obrera, donde el obrero colocó la voz en pro de sus demandas en una estética musical, ¿sí? Cuando pensamos, por ejemplo, en Luis Atwis, que es uno de los mentores más importantes dentro de Chile, que radicaliza este concepto de cantata, nos damos cuenta que nosotros no necesitamos estar mirando Hollywood ni estar mirando Broadway para entender que nosotros tenemos una épica propia, y eso es lo que vamos empezando a entrelazar dentro de nuestras propuestas estéticas. Metodológicamente, además, nos basamos en tres líneas principales de trabajo, que es para montar estas grandes obras, es clases de actuación y de expresión corporal, clases de danza propiamente tal, donde se pasan contenidos técnicos y contenidos de improvisación y contenidos de expresión corporal. Hay una línea de trabajo y una metodología para eso, para traspasar en ese sentido. Tenemos la suerte que los tres somos pedagogos, además de intérpretes o coreógrafos, entonces hemos creado y desarrollado herramientas pedagógicas para la creación en sí, no solamente con un fin pedagógico, sino que la obra también tiene un peso en sí mismo. Y en el área de danza, propiamente tal, teatro, danza y música, donde ahí hay dos personas principales, que es nuestro compositor musical, Teobal Montes, que va generando un método muy bello de composición en torno a todas estas estéticas que se van mezclando. Él es una persona muy brillante, y además con Felipe Lagos, que es el profesor de canto y el que sensibiliza la voz para poner ese grito afuera. Eso. ¿Y cómo es el proceso de creación? Es decir, por ejemplo, hablando de la danza y el coro ciudadano, ¿cómo llegan a la temática para que converja la danza, el teatro y la música? ¿Cómo es esa cocina de decir, bueno, nuestro próximo proyecto es este? Sé que es un análisis de coyuntura, pero ¿cómo funciona un poco la cocina de los hermanos Ibarroa? La cocina aquí, esa palabra aquí en Chile está, la cocina, como que se cocina algo, ¿no? Fue polémico hace un par de años atrás, esa palabra acá. Bien político. Pero bueno. Pero sí, hay una cocina, obvio que hay, una... ¿De dónde nace? Es como una gran pregunta, porque a veces nos preguntamos también nosotros mismos eso. De hecho, no es casual que estemos haciendo la metodología después de haber hecho. O sea, primero hicimos la praxis y luego estamos haciendo la metodología. Eso quiere decir que nosotros nos vamos guiando por lo que tú decías, Juana, como por la coyuntura política, por la coyuntura social y por el instinto que nos trae eso. Al mismo tiempo sentíamos que estábamos, que había una deuda con estos tres grandes artistas chilenos, que era Violeta Parra, Víctor Jara y Jorge González, en que el propio chileno no los mira de la forma que debería mirarlos, porque incluso en el extranjero se ve con mucha mayor preponderancia el trabajo de ellos, y eso pasa mucho en las artes, en Chile sobre todo, se mira mucho a lo de afuera, y nosotros tratamos de siempre mirar cosas que tengamos acá adentro, y creo que eso es un punto de partida, como cuáles son nuestros próceres, nuestras banderas de lucha. Ahora, de hecho, con Tania y Bisnu también estamos haciendo, o sea, es una exclusiva, pero le voy a tirar igual, una obra sobre Estela Díaz Barín, y estamos muy contentos porque también es chilena. Entonces, como que finalmente, ahora, esto no quiere decir que hagamos cosas de afuera. De hecho, nuestras primeras obras hablaban mucho de Latinoamérica, pero siempre con un arraigo en este tercer mundo, siento yo. Eso. Sí. Perdón. Dale, Tania, por favor. Hay un tema transversal que nos mueve y nos moviliza desde nuestra biografía, que es el tema de memoria de derechos humanos y de las resistencias territoriales. O sea, eso. Entonces, en términos metodológicos, podríamos decir que hay un deseo que tratamos de poner afuera de nosotros mismos. Alguien propone, en este caso, por lo general son ellos dos, porque ellos son una cabeza así pensante doble, pero tienen la idea los dos.
y en ese sentido, por lo menos como tenemos este eje transversal, que es lo que dije antes, en términos de la danza, por ejemplo, y en términos de guión dramatúrgico y en términos de puesta en escena, tenemos el gran eje que es el cuerpo como contenedor de memoria política y donde se contiene el sujeto político, por lo tanto, eso es lo que queremos explotar y no implotar, o sea, como que salga ese sujeto político que puede expresarse a través del arte. La metodología, por lo tanto, por ejemplo, no sé, Pateando Piedras, que es nuestra última obra. Hablamos de la figura de Jorge González, la retórica que tiene eso dentro de nuestro país y dentro de Latinoamérica. Agarramos conceptos de esta figura, por ejemplo, rock, transgeneracional, porque estas figuras, por lo general, son totalmente transversales generacionalmente. Agarramos conceptos de, por ejemplo, en el caso de Jorge González, contradicción humana, un hombre que hace rock, que canta Sudamerican Rocker, pero también tiene la contradicción que a veces se fue fuera del país, volvió, o sea, cómo entender la figura que vamos planteando en términos conceptuales y cómo eso se puede traspasar a dentro del elenco. Entonces, las líneas de trabajo son, primero, fijar la figura. Aquí tenemos la suerte que aquí se escriben también, los chicos escriben muy bien, entonces hay una dramaturgia que nace desde el grupo también, y ahí, una vez que el hilo conductor de la dramaturgia, el texto dramatúrgico está, yo, por ejemplo, desde la danza, agarro los conceptos de eso y los trabajo a nivel corporal, dentro de improvisaciones y dentro de esas cosas. Eso. Sí, nada, solamente una cosa muy pequeña para potenciar lo que está diciendo Tania. Creo que es súper fundamental el rol que juegan la memoria y los derechos humanos en la transversalidad de nuestra obra. Lo voy a repetir, como somos miembros nosotros con Gopal de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, bueno, obviamente con Tania y con todos los integrantes de nuestra compañía compartimos ese deber político, digamos, por decirlo de una manera. Es súper importante aquello porque eso marca lo que tiene que ver con la trascendencia. En Chile, como venimos de acá, pero en toda Latinoamérica hubo dictaduras. Se asesinó, se mató gente por pensar de una manera determinada. Y luego ciertos gobiernos que le subsiguieron taparon, metieron debajo de la alfombra muchos de esa memoria, muchos de esos derechos humanos, y eso es justamente lo que a nosotros nos convoca y nos hace el llamado a que eso no vuelva a seguir pasando, y el arte es una herramienta para aquello. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál es el ingrediente en esta cocina fundamental? Es justamente aquello, la memoria y los derechos humanos. No es aburrido, no es fome, no es pasado de moda hablar de los derechos humanos y la reconciliación o la memoria viva y activa. No es pasado de moda exigir justicia porque el asesino de mi primo esté en la cárcel. Eso no puede ser pasado de moda. Todo lo contrario. En Chile se hizo un veto de silencio de 50 años que resguarda a los militares hasta el año 2050, más o menos, cuando ya las viejitas, las tiernas viejas de la agrupación de familiares ejecutados políticos van a estar quizás muertas. Y ahí recién se va a poder saber. Entonces, deber y menester nuestro y de las nuestras es que eso no se olvide, que no pase por alto. Eso es súper importante. Bisnu y chicos, hablas del deber político. ¿En qué momento ese deber político tiene que salir a la calle? ¿Es desde siempre? ¿En qué momento salen del escenario a la calle? Sí, hemos tratado de salir, no sé si siempre es la palabra, pero cada vez que está el impulso, hemos tratado de salir cuando está el impulso, el contexto. Ahora, yo siento que desde nuestras primeras obras también, incluso antes de los musicales, había una conexión con la calle que es súper importante, que es como las ganas de que lo que está pasando dentro de un teatro así como dentro de las cuatro paredes, se vea afuera. Yo siento que eso es súper importante y siento que
la compañía y el trabajo que hemos venido haciendo hace que la gente también pueda verlo tanto afuera, en la calle, al aire libre o dentro de las cuatro paredes. Y siento que eso es súper importante porque no hay una, no es una diferencia tan grande como en otros espectáculos donde la diferencia en algo que está en la calle es mucho con algo que está dentro de una sala. Acá la diferencia es mínima. Tratamos de eso, de que suceda así. Al ser también, yo creo, con una palabra que quizá está vilipendiada, pero con didácticos, ser mucho más brechtiano en ese sentido, para hacerlo más llevadero para el público. Y que también el público trate de estar como culturizándose y educándose también a través del teatro. Es súper importante también destacar lo que acabas de preguntar, Juana, porque en el trabajo artístico que hemos desarrollado, claro, nosotros tenemos como una de nuestras apuestas, antes del estallido, de hecho, de que nuestra estética se basa en la performatividad de la calle, ¿sí? Mi madre, la madre de Gopal y Vishnu, nuestras gentes siempre han estado en marcha, siempre han estado en trabajos territoriales, siempre han estado en ese contexto, nos criamos un poco en ese contexto. Nosotros tres vivimos en un territorio dentro de Santiago, que es la Villa Portales, donde fue un territorio muy apaleado por la dictadura, muy apaleado por la dictadura. Entonces, el salir a la calle era algo que no nos preguntábamos porque lo teníamos un poquito en el ADN. Por ejemplo, los murales de la Villa Portales durante dictadura era algo que se hacía dentro de las orgánicas de las brigadas muralistas, que se llaman, que son los murales de demanda y de denuncia, porque ni los medios se daban espacio, los medios de prensa convencional en los años de dictadura, pero también en los 90, cuando se supone que se fue la dictadura, no daban espacio y había una orgánica de estar afuera, ¿sí? Durante, no sé, casi 10 años, la marcha del 1 de mayo, que fue una de las pocas marchas que pudo ser un lugar de resistencia dentro de este nivel de opresión, ocurrían en la Villa Portales, en la calle General Velázquez. O sea, nosotros teníamos ese ADN totalmente puesto. Entonces, si bien nosotros hacíamos, por estar en un medio, por haber estudiado lo que habíamos estudiado, cosas dentro de una sala de teatro, cualquier vecino que nos pidiera, cualquier agrupación afín con nuestro sentir que nos pidiera, nosotros nunca nos preguntamos si la obra servía o no para calle, la sacábamos. O sea, y así pasaba más allá de los coros y la danza ciudadana, ¿sí? En mi trabajo también, desde la danza también, era como, y además la danza teniendo tan poco espacio, a nosotros se nos enseña que hay tan poco espacio para la danza que vaya a tener que poner un linóleo de danza en una junta de vecinos, da lo mismo. Entonces esa pulsión siempre ha estado y nunca lo hemos cuestionado. O sea, claro, tenemos un pic con el estallido social, pero hay muchas instancias donde hemos estado invitados dentro de orgánicas territoriales, donde la misma agrupación de la FEP, de familiares ejecutados políticos, nos llamaban, nos invitaban. O por ejemplo, Juana, para darte un ejemplo, en estas cartografías de la memoria, los sitios de la ciudad donde encontraban o donde habían desaparecido a un compañero dentro de la dictadura, habían homenajes hasta hace un par de años. Hay homenajes hasta el día de hoy. Ponemos una piedra de decir, aquí desapareció esta persona, se hace un acto y nosotros íbamos a cantar, a estar. O sea, era algo que no se nos pasaba por la cabeza si no podía estar o no en la calle. Eso. Sí, bonito, bonito lo que dice Tania. Les propongo que para las personas que nos están acompañando y que nos van a ver después, que hagamos la muestra. Ustedes hicieron una curaduría, como un recorrido que da cuenta de su trabajo. Entonces, pues si les parece, pasemos a que la gente los conozca ya en su trabajo artístico. Entonces, Nilson, vamos a empezar con la obra Víctor sin Víctor Jara, que es como una obra icónica de ustedes. Tenemos un largo de 38 minutos, vamos a ver un poco y yo te aviso entonces hasta cuándo y después vamos comentando. Igual las personas que quieran comentar también en un espacio posterior, vamos a leerles y bueno, empezar el diálogo. Entonces, los dejamos con Víctor sin Víctor Jara. Thank you.
Listo, Juana. Listo. Teníamos un pequeño fragmento que nos da un poco de cuenta de cómo es la dinámica del trabajo. 2013, ¿no? Decía que quiero que me cuenten qué estaba pasando en Chile, porque es previo al estallido, contexto nacional, y esta obra en medio de ese contexto y su lectura de ello. Bueno, claro, era lo que te contaba un poquito antes, que era el 2013, en Chile se conmemoraron los 40 años del golpe cívico-militar. Yo creo que ahora el 2023 va a pasar algo parecido con los 50 años del golpe cívico-militar. Y fue una instancia súper bonita y acogedora, porque nosotros esta obra la hicimos sin ni un peso. Ahí en las imágenes se podía ver a Alejandro Sidekin, quien murió el año pasado junto a Bélgica Castro, un prócer del Teatro Nacional Chileno, que fue, claro, compañero de Víctor Jara. Él tuvo la oportunidad de ser compañero de Víctor Jara. De hecho, Sidekin era dramaturgo de las primeras obras que dirigió Víctor Jara. Y esta obra nosotros la postulamos un par de fondos, no nos adjudicamos nada, la postulamos al GAM para conmemorar los 50 años, quedamos en el GAM, que es un centro cultural acá de teatro muy grande en Santiago de Chile, logramos quedar ahí. Fue muy interesante el fenómeno, porque como no teníamos ningún 20, hicimos la obra, digamos, con pequeñas chauchas que nos conseguimos por aquí y por allá, y fue muy bonito y muy gratificante el trabajo. Los colegas, los ciudadanos de Bogotá, Colombia, pueden poner en YouTube Víctor sin Víctor Jara y pueden ver también varios videos. Hicimos algo súper lindo para el 11 de septiembre del 2013, que fue, hicimos la función y luego de la función salimos a la calle con todo el elenco, que eran alrededor de 50 personas, más público, más el público, que en esas butacas eran para 350 personas más o menos, salimos a la calle luego de la función a cantar tres canciones de Víctor Jara con velas en las manos. Y eso fue muy bonito, muy, 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 muy rico, muy, muy bonito, porque fue conmemorativo total. Ya como, y ahí es justamente lo que tú decías antes, como el teatro y la calle, como qué tiene que ver el teatro y la calle, dónde se mezclan, hay texturas, hay sentimientos, y eso fue muy agradable de poder vivir, y agradecerle sin duda al elenco gigantesco que participó en esa obra, que fue muy, muy, muy bonita, y fue la obra más vista en el Teatro Nacional en Chile, en el Teatro Chileno, la temporada 2013-2014, fue la obra más vista. De hecho, tiene una cantidad de espectadores esa obra hasta el día de hoy, muy, muy interesante. No te escucho. Estás en silencio, Juanita. Ay, me ha pasado como 80 veces. ¿Les parece si seguimos con Pateando Piedras? Y ahorita Tania o chicos también para que contextualicen Los Prisioneros, porque no se ha nombrado, ¿no? Aquí también nuestro 21N y nuestro contexto también ha sido transgeneracional. Pero para los que no lo conocen, también pronto chicos más jóvenes que nos estén escuchando, pues hacer ese contexto. Entonces, Nilson, vámonos con Pateando Piedras y ya hacemos el comentario. Soy Miguel Tujilber, soy parte del coro ciudadano y hoy voy a representar a una de las voces de Jorge González. Yo te digo a ti que este gallo se está picoteando su propio corazón. Yo te digo a ti, nadie le gana a nadie. Yo te digo aquí, todos contra todos. Yo soy mi propio árbol y metalo. Soy mi último y gran disco y no me escucho. Yo solo quería sonar en una discoteca. Esa discoteca se llama Chile y desde hace años se está quemando contigo. ¡Y conmigo!
Es muy emocionante, demasiado. Oye, como que emocionó, creo que emocionó ver a tanta gente, como que fue una casi una cosa como, ¿dónde está la gente? ¿Por qué dejamos de hacer teatro? Era tan bonito. No, y quiero tirarle a mi colega Tania, que cuando veía esas 120 personas arriba del escenario, y bueno, toda la dirección vuelta loca dirigiendo, pero la Tania, una sargento Pepper, ahí dirigiendo todo este 120 mono, extraordinariamente, ¿no? Muy bonito, muy bonito, ¿no? Y las personas ahí mojando todo en la camiseta, muy, 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 muy emocionante ver ese video. Sí. ¿En qué año fue? ¿19? 2019. Tuvimos 2 años de investigación. El año fue el año de la revuelta. El año de la revuelta, sí. Estrenamos el año de la revuelta. De hecho, como también contar, volviendo al tema de la metodología, el video anterior de Víctor, sin Víctor Jara, y nosotros tenemos una cosa estética que le llamamos el jardín humano, ¿sí? Este tema transgeneracional, casi no tenemos escenografía, creo que esta es la primera escenografía que teníamos que nos atrevimos a colocar este andamio, pero en realidad el trabajo coreográfico, no solamente la partitura de movimiento danzado, se entiende, sino que es muy bonito, yo me siento muy orgullosa de estar en esta compañía porque los chicos y nuestra alianza de amistad de años, se entendió que el trabajo coreográfico dentro del teatro es una especificidad, ¿sí? No es llegar y ponerse a dirigir personas, que no, hay que hacer un estudio completo del diseño de piso, de las transiciones, de cuando entra, cuando sale, o sea, aparte de la partitura danzada, propiamente tal, el trabajo coreográfico también tiene una cosa con el diseño espacial. Entonces diseño esas cosas, evidentemente que somos los tres, pero la coreografía también tiene que ver con ese flujo de diseño espacial. Y fue el año 2019, y además esta obra a mí me encanta porque la danza venía entrando, ya era parte del proceso formativo, pero esta obra cumple un pic, que siempre era coro ciudadano, y ese mismo coro aprendía a danzar, a moverse, expresión corporal. Después en las otras obras empezamos a llamar bailarines profesionales, pero esta, que era nuestro gran pic con la trilogía musical chilena, entra un elenco de danza ciudadana, o sea, y aquí ya entró la danza de lleno, entonces aquí la escuela ya se volvió más loca, era clase de canto, coro, pero eran elencos distintos, y los bailarines tenían que aprender a cantar, los cantantes tenían que aprender a bailar, y por eso esa cantidad de personas, en total el equipo éramos 125 más o menos, con, sí. Estamos hablando técnico, músico, y solamente en el escenario ya habían 90, y eran 100, sí. Sí, eran 100 personas en escena, más el equipo de afuera, digamos. González. Jorge González, ¿hablamos un poquito de Jorge González? ¿Será necesario hablar de Jorge González? Es importante porque en Colombia yo sé que Los Prisioneros y Jorge González marcaron sin duda un hito, y para las nuevas generaciones, en especie de introducción, en Chile, yo creo que en Latinoamérica pasa algo bonito, que es que tanto niños como jóvenes y adultos escuchan a Jorge González y Los Prisioneros. Sí, solo sumar algo muy pequeño, que es que la canción, incluso la canción El baile de los que sobran, que era nuestra canción emblemática, y yo siento que es la canción emblemática de Los Prisioneros, Jorge González, yo siento que es la más emblemática, así como es un himno, Jorge González cuando después que la hizo, él reconoce que es un himno, y es un himno latinoamericano, un himno ya, podríamos decir, mundial. Y este himno hace que nosotros interpretáramos esta canción después varias veces más. O sea, nosotros lo hicimos el año 2019, y esto es lo lindo también del arte cuando se cruza con lo imaginario futuro y cuando hacen los cambios de paradigma en la sociedad. Porque el arte también tiene que ir al mismo tiempo de ir cambiando los paradigmas en la sociedad. Y creo que nosotros, al estar interpretando en un escenario con más de 100 personas en escena, el baile de los que sobran, hace eco después para sacarla a la calle. El mismo año, el 2019, de la revuelta, donde se interpretaba esta canción en las calles, el 18 de octubre, donde se empezó a cantar, donde la empezamos a corear, donde nosotros empezamos a meternos en cada plaza pública también a hacerlo. Y yo creo que
que nosotros al ver los videos de Colombia, de Bogotá y de distintas partes, nos dimos cuenta también de que eso también se estaba replicando, de que este himno estaba llegando, porque es un himno que habla sobre la educación, que es una de las cosas más claves y básicas y fundamentales del que tiene que tener el ser humano. Sí, solo para potenciar aquello que dice mi hermano, se transformó, como dice Copal, en un himno del estallido social chileno y latinoamericano. También lo cantaron en Colombia, el baile de los que sobran. Lo vimos y fue súper emocionante. O sea, creo que marcó un hito, sin duda, con todas las contradicciones de Jorge González, con todas las contradicciones de un artista, que obviamente está lleno de contradicciones cualquier artista, pero eso es súper agradable de ver. Creo que después nosotros instalamos un concepto que fue los miércoles ciudadanos, donde todos los miércoles íbamos a diferentes puntos de la ciudad de Santiago a cantar esta canción y otras. Justamente post-estallido social, octubre, noviembre, diciembre, enero 2019-2020. Y por supuesto que nos emociona mucho para los que fuimos jóvenes en los 80s y en los 90s, que tuvimos la oportunidad de verlos en vivo aquí también en el concierto de conciertos que fue en Bogotá. Y sucedía, en el caso mío, que fui con mi madre en plena dictadura, ¿no? En Chile. Entonces era muy emocionante también, obviamente, con nuestra historia transversal atravesada en el corazón, poder resonar e identificarnos con los prisioneros. También en el 21N y en todo el movimiento que surgió de resistencia ciudadana, que fueron bastante protagonistas los estudiantes, también el caso colombiano, viajó o volvió en el tiempo o permanece en el umbral del tiempo también estos himnos, así como Víctor Jara y Violeta Parra también en nuestros corazones. Entonces, en el laboratorio, justamente en esas sesiones de intercambio que vamos a tener, justamente la idea es ver eso, ¿no? Y la performatividad como nos atraviesa desde nuestras particularidades. Bien, ¿les parece si vemos entonces la intervención en el GAM? De reapertura del GAM, este es del proyecto Coros, Danza y Coros Ciudadanos, ¿verdad? Eso. Sí. Entonces, Nilson, ¿nos ayudas, por favor? Corre video. Este es... Ciudadanos nace de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, agrupación que contiene la obra Víctor sin Víctor Jara. Es un proyecto multidisciplinario el que contiene danza, canto, teatro para niños, para mujeres, y un proyecto que contempla mucho folclore latinoamericano durante todo el año. Este año tenemos este proyecto, la idea es agrandarlo y hacerlo crecer a nivel país. En este caso creemos que sea el pueblo, los ciudadanos, los que accionan y los que ejercen el derecho individual de hacer arte ellos mismos. Thank you.
Ania, por favor, presenta lo que es que me salte eso. Uno. No, es que este es un video como del origen de las primeras escuelas de coro ciudadano, ¿sí? Este es el coro ciudadano femenino y tenía una característica súper... Todavía no estaba el boom del feminismo, pero iba ahí a cielo abierto. En ese tiempo trabajábamos todavía como entendiendo, como decía Gopal, la metodología, entendiendo cómo íbamos a ir tejiendo este gran proyecto. Es muy emocionante también escuchar la voz del vino y decir, tenemos la intención que esto crezca, que vaya a otros lugares de Chile, y es como, oh, o sea, lo hicimos, así muy bonito. Fueron los primeros, y entonces la danza, cuando entró a Coro Ciudadano, entró como expresión corporal para las coristas, pero como era coro ciudadano femenino, teníamos una cosa bien militante, que no queríamos que las mujeres dejaran de ir a los talleres porque tenían que cuidar a su hijo, a su sobrino, a su parentela, entonces hicimos una especie de guardería artística, y ahí yo estaba a cargo, y ahí entré yo de lleno a hacer metodología, fue muy bonito, y hacíamos el taller paralelo, las madres o las mujeres cuidadoras estaban en una sala haciendo coro, expresión corporal, nos turnábamos con, en ese tiempo, la profesora vocal era la maestra Dani Murat, una gran maestra, y en la otra sala estaban todos estos niños que se veían, y al final de las sesiones juntábamos estos dos mundos, entonces ellas cantaban, los niños bailaban, y era muy bacán, porque es lo que fuimos formando un concepto, que era que la hoja de ruta para los niños dentro del taller de danza eran los derechos fundamentales del niño, de los niños y de las niñas, de los niñas hoy. Entonces, esa era la hoja de ruta. Por sesión se iba trabajando un derecho de los niños a través de la danza, y esa fue la escuela que fuimos haciendo después en los otros montajes también. Los niños, cuando reciben formación en danza, también van vinculados a los derechos humanos, pero a sus derechos, a verlos como sujetos de acción y de derecho. Entonces eran, no, me emocioné, o sea, ese video era de los viejitos y fue como, oh, como ahí está el origen, un poquito eso. Sí, fue el año 2015, es verdad lo que dice Tania. Sí, todo esto partió que a raíz de Víctor sin Víctor Jara, nos empezamos, lo que te contaba al principio de la sesión, empezamos a ver que la gente estaba muy llana a querer participar de estos fenómenos de arte cantado, de baile, de música, y empezamos a ver que en su mayoría las que siempre a principio se atreven, digamos, es la mujer. Entonces dijimos, ¿qué pasa si hacemos un proyecto de coro ciudadano con temática de género y derecho humano? Pero siempre como que el derecho humano estaba, era como el hermano chico de este tremendo, digamos, buque que llevábamos, que eran puras mujeres con una profesor mujer enseñándoles canto. Y justamente fue muy significativo porque particularmente nos empezó a servir mucho para derribar ciertos mitos también que tienen que ver con la lucha de género, probablemente tal. O sea, empezamos nosotros como creadores también en esa misma época a derribar ciertos mitos de privilegios de hombres. Y empezamos a darnos cuenta que teníamos que empezar un poquito como a bajar, como no estar tan arriba. Entonces, eso fue súper bueno, fue bueno como escuela para los coros, pero al mismo tiempo muy bueno como escuela, como persona individual, fue súper bueno. Qué linda esa mirada autocrítica, importantísimo. Qué bien. Tania, presenta el que viene. Intervención de reapertura del GAM, y contarles, ya lo contaron, que el GAM es el Centro Cultural Gabriela Mistral, estoy bien, ¿cierto? O sea, Centro Cultural Gabriela Mistral, lo que había sido... Lo que tú me habías contado. Sí, tú me has contado que había sido cerrado, ¿no? Sí,
Este edificio es histórico. O sea, ahí hablemos de memoria, memoria histórica. Entonces, este edificio fue la UNTA, que fue el centro cultural más importante de Latinoamérica, propulsado por Salvador Allende. Quería una gran casa de la cultura para el pueblo. Fue construida en tiempo récord, fue un orgullo. Era un espacio abierto donde la gente ponían comedores para que los obreros y la gente, los trabajadores de Chile, fueran a almorzar ahí. Era una cosa totalmente vanguardista. Y como estos dos siniestros dictadores derribaron la moneda, después de derrocar el gobierno popular, se toman este espacio y pasa a ser como la casa de gobierno de la Junta Militar, guácala. O sea, fue un trauma así histórico para todos. Entonces, el Centro Cultural Gabriela Mistral vuelve a abrir sus puertas con esa épica en el año, ¿en qué año? 2010. Y en el 2010 vuelve con este nombre, además, vindicando la figura de Gabriela Mistral, que era tan importante vindicarla como con el peso y el aplomo y la mujer increíble que es. Y es muy emocionante porque se basa en un poco en la misma arquitectura de Allende, pero además lograron rescatar cosas dentro de la arquitectura, en fin. Entonces es un lugar muy emblemático. Y como el estallido social cambió el paradigma de la manifestación en Chile, ya no se marchaba, sino que se tomaban, hay una toma de sector. Es muy importante eso, entender la coreografía de la protesta. La marcha, propiamente tal, empieza a dejar de ser, sino empieza a haber el concepto de toma de espacio. Y GAM está dentro del radio de Plaza Dignidad. Entonces, en el estallido social, GAM se convirtió en un gran palincesto, en un gran mural de la ciudadanía para manifestar su malestar, para instalar su obra artística. Los artistas plásticos, los grafiteros, la gente que tenía ganas de impulsar su mirada con respecto a todo lo que está pasando, se toman las paredes del GAM y GAM permanece cerrado. Y además una lucha ideológica, porque la gente colocaba sus instalaciones artísticas y los militares pasaban la noche, arrasaban con todo eso, los pintaban de color plomo, y al otro día la gente iba de nuevo y se tomaba ese... O sea, se volvió una pared muy importante dentro de este radio cercano a Plaza Ignia. Entonces, GAM abre sus puertas alrededor de un mes y medio después del estallido social, y abre sus puertas entendiendo que es un sitio de memoria, o sea, tenía que hacerse cargo de ese lugar por mucho que estuviera bajo la administración de un gobierno de derecha, o sea, tenía que abrir, y tuvimos el honor de poder estar en esa apertura, y digo el honor porque una de las peticiones fue que ese espacio, en ese momento de la apertura, las puertas estuvieran abiertas, y afuera se iba manifestando gente, y nosotros estábamos cantando sin que esa barrera del centro cultural cerrado y lo que está pasando adentro y lo que está pasando afuera, fue una petición, se tomó y fue abierto. Entonces cantábamos mientras iba pasando gente afuera, se metieron al concierto, no, fue muy emocionante. Eso. Estás silenciada, ¿no? Con esa introducción de Tania, vamos a ver entonces la reapertura del GAM por la compañía de los hermanos Ibarra Roa. Nilson, ayúdanos. Qué bonito, qué lindo. Quiero decir un par de cositas que cuando veo el video,
Hay mucha emoción porque hace unas semanas atrás de esa presentación y de esa performance, el inepto presidente de Chile había dicho que mientras se estaban manifestando, el pueblo se manifestaba, él había declarado que estábamos en guerra, con un enemigo implacable, con un enemigo muy peligroso, que era justamente el pueblo. Entonces, por ahí se ve un cartel que no estamos en guerra, y es insólito ver cómo algunos gobernadores, cómo algunos poderosos que rigen nuestros países latinoamericanos, ven al pueblo como un enemigo. Eso es insólito en el año 2021, es insólito en cualquier época de la historia de la humanidad. Y entonces fue muy significante esa apertura porque es llevar justamente un centro cultural tan bueno como el GAM. Fue muy significativo porque al mismo tiempo que había una marcha afuera, por la Alameda, que es la avenida principal de Santiago de Chile, y por qué no decirlo, la avenida principal de Chile, pasaba una gran marcha, y nosotros estábamos cantando ahí afuera, ahí adentro del GAM, en el patio, en el hall, y luego toda la gente salió, algunas se sumaron a la marcha, y otros de la marcha entraban. Entonces había, confluía gente que de la marcha entraba la gente a ver qué estaba pasando acá, de la gente que estaba viendo esta performance salía a la marcha, y sucedió algo muy bonito, que era justamente, fue muy inteligente por parte de la gente del GAM, abrir el GAM en ese momento del estallido social, para entender también en el lugar que un centro cultural latinoamericano se tiene que instalar, que es en el lugar al lado de su pueblo, al lado de las demandas sociales. Y eso es súper interesante porque los centros culturales no lo hacen los grandes emprendedores, los centros culturales no lo hacen el programador, el centro cultural no lo hace el gestor cultural, el centro cultural lo hace su gente, su público y la demanda del lugar determinado en el cual le tocó construir ese centro cultural. En Chile, al igual que en Colombia, hay centros culturales de memoria, de hecho, estamos bajo el alero de uno. Entonces, eso es muy significativo. Creo que es muy importante entender la labor de los centros culturales a la hora de hablar del pueblo, la ciudadanía y la política en el tiempo que vivimos. Y eso es muy, muy relevante. Es muy importante eso que dices, Bisnu, porque es real que, por ejemplo, este Centro de Memoria, Paz y Reconciliación es una conquista de las organizaciones sociales, ¿no? Viene desde ese lugar y es un reconocimiento a su labor, a su lucha permanente en defensa de la vida y de los derechos humanos, y es desde allí, ¿no? Desde no de arriba para abajo. Exacto, abajo eso para arriba. Fundamental. Aquí en Chile tenemos varios centros culturales, está el centro cultural, digamos, Museo de la Memoria, está Villa Grimaldi, y son muy parecidos, similares, digamos, al Centro Cultural de Memoria por la Paz y la Reconciliación en Bogotá, muy similares. Entonces creo que es muy relevante darle esa significancia que tiene el poder popular, si no hay que tenerle miedo a ese poder popular, que es justamente el pueblo y su relevancia y en un momento histórico que nos tocó vivir. O sea, estamos en un momento histórico hoy día súper, súper líquido. Por lo mismo hay que tener esas luces súper abiertas para entender en qué va la política latinoamericana, y creo que justamente tratamos de aportar aquello, y eso es lo que se buscó con ese video que acaban de mostrar. Bueno, pues vamos a, les cuento que hemos tenido una audiencia allí muy participativa, ahorita les leo lo que les han escrito, lo que han preguntado. Vamos a cerrar esta muestra con una pieza que a mí me gustó mucho, que se llama Performance La Escotilla, o no sé si se llama así, pero más o menos la referenciamos así. ¿Y por qué? Porque con esta cerramos, porque me parece que es central en la lectura también de los ejes de nuestro laboratorio. Contarles también que esta semana vamos a lanzar la cartografía de la memoria en Bogotá actualizada con nuevos puntos,
Y entonces esto que vamos a ver ahorita es un lugar de memoria que se resignifica a través de esta acción. Y creo que por allí es uno de los caminos que podemos empezar a experimentar también con nuestros lugares de memoria aquí, apropiándonos de ellos y resignificándolos. Entonces, Nilson, nos vamos con el último video. Me preguntan, ¿cuántos fueron? Yo contesto, fueron miles. Thank you.
antes. El trabajo habla solo, pero me gustaría escucharlos. ¿Las reacciones, dices tú? Sí, sí, es que, las reacciones son fuertes igual, porque esto ya es... Esto es como volver al inicio en el sentido del lugar, yo creo, más catastrófico de la humanidad, como el lugar de la desolación del ser humano, en donde plantea el terrorismo de Estado, el terrorismo de matar gente, de todos nuestros muertos están en esta intervención, en esta performance. Y la última imagen que veían, por ejemplo, cuando se ponen todos de las manos, cuando llegan a Sierre, porque así mismo estaban en el Estadio Nacional, el estadio más grande que tenemos acá en Chile, el centro de tortura más grande que teníamos acá en Chile, y donde se mató a tanta gente, se torturó a tanta gente y después se desapareció a tanta gente. Entonces es como demasiado desgarrador, porque estuvimos en la misma puerta 8, que es la escotilla donde está cerrado. El Estadio Nacional tiene ese espacio completamente cerrado. Eso quiere decir que nadie puede sentarse en esa butaca, esa gradería. Entonces solamente está cerrado para que quede lugar de memoria, como lugar de memoria. Entonces se juegan los partidos de Chile, que han jugado Chile y Colombia, por ejemplo, cuando jugaba ahí en el Estadio Nacional. Ese lugar está completamente cerrado para que la gente vea que que aquí en ese lugar mismo se torturó y se hizo desaparecer gente. Entonces, en ese espacio que está cerrado es donde la gente de los coros ciudadanos, nuestro equipo de trabajo también participó en esta performance, que muy, yo creo, muy bello, muy conmovedor realizar algo así, porque hace que también tiene que ver cómo se hace, cuáles son los nuevos métodos para hacerlo, pero siento que es súper llamativo. Poder como entendernos con nuestro pasado para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. Claro, y también entender, o sea, decir que ese lugar esté cercado fue un triunfo de los defensores de la memoria, de nuestras señoras, de nuestras doñas, que le decimos nosotros, de todas las personas que no quieren olvidar. Entonces esta instancia, esta performance fue promovida por la red de Sitio de Memoria, entonces es muy no sé, halagador que nos hayan dejado estar ahí cuando estábamos ahí. Estar en ese espacio es como de verdad muy fuerte, porque dentro de ese triunfo fue de que esas butacas que sean son las originales de esos años, es un espacio totalmente cuidado, y que nos hayan dejado cantar ahí y poner el cuerpo ahí fue muy, muy tremendo, y había algo muy ritual también. Parte el video con el calentamiento de la voz del coro, y cuando estábamos ahí de verdad preparándonos para salir, se te paraban los pelos de hacer el mismo recorrido que cuántos chilenos hicieron para salir por esa escotilla, ¿no? Fue un rito, yo encuentro, bien, bien necesario. Y también, como dice Gopal, como hay un diálogo ahí con artistas latinoamericanos, como hacer estas como actos transformadores, ¿sí? Donde a no olvidar, pero que esa energía también se mueva, a través del canto, a través del cuerpo, que esa energía esté ahí, que no se convierta en una memoria quieta, inmóvil, monolítica, sino que haya niños ahí adentro. Nosotros le preguntamos a los apoderados del coro si estaban de acuerdo, y ellos en ningún momento, los niños querían estar ahí. O sea, hay algo de un sentido ritual para encarnar el sentido de la memoria, eso. Niños nacidos en el 2000, participando de esta intervención, quiere decir que el rol del arte y la cultura tiene que
relevar más aún para que no se olviden los sucesos, los sucesos que marcaron una herida profunda en Latinoamérica. Creo que eso es súper importante. No sacamos nada con olvidar, no sacamos nada con olvidar o intentar olvidar, porque uno no olvida, a uno lo hacen o quieren que uno olvide, pero uno no olvida. Y esa labor es muy importante y hay que relevarla siempre. Siempre en los sitios de memoria, a lo largo del continente, a lo largo del mundo, para poder ser una mejor sociedad, sin duda. Bien, bueno. Voy a leerles un poco lo que han escrito, no todos porque son muchos, pero para que podamos tener también ahí el diálogo con las personas que nos acompañan. Entonces dice, han preguntado mucho cómo se puede participar. Entonces ya ahorita estamos cerrando este espacio, ya les vamos a contar cómo es la cosa, la convocatoria que es abierta. Entonces dice Márgara Ang Pin, buenas tardes, ¿cómo se puede participar? El artista es un sujeto político, ¿qué importancia tiene su trabajo en la construcción de una memoria histórica? John Esteban Jiménez, la música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieres y como quieras, siempre que sea bueno, se tenga pasión, que la música sea el alimento del amor. La música es para el alma, lo que la gimnasia es para el cuerpo. El mundo está lleno de pequeñas alegrías, el arte consciente en saber distinguirlas. María Ángel Rodríguez Londoño, el teatro y la calle. El teatro y la voz del pueblo, qué bello es el teatro épico, viva Bertolt Brecht. Felipe Lagos, qué hermosa iniciativa, les abrazo con el corazón latinoamericano. Tania Medalla dice, qué nostalgia, qué lindo verlos. Joao Agamés, qué poderoso, bellísimo, dice Lorena HR. Daniela Elisa Molina, qué bello, añoro con todo mi corazón, volvamos a cantar juntos de nuevo. John Campos, ¿cómo se puede hacer? Bueno, Elena Raquel Roa, Rubilar, está aquí. Saludos a Tania. Felipe Lagos, qué bella conversación. Vanessa Francisca, qué lindo proyecto. Jacqueline R, la cultura al servicio de la memoria, profundamente emotivo. Bueno, ahí los invito para que después se peguen una pasada por las redes del centro y puedan leerles o contestarles también. Bueno, nos vamos entonces hacia el momento de cierre. Creo que habíamos previsto unas preguntas, pero creo que está dicho todo, está la provocación y está ya la reflexión puesta en el espacio, que era lo que nos interesaba, este cruce, que no es cruce, que es un lugar de ser y de hacer. Les voy a contar un poquito las bases. Apenas terminemos esta transmisión, vamos a publicar el link de participación, que va a estar abierto del 6 al 10 de abril. Entonces, por favor, realicen su inscripción. Vamos a tener 50 becas y el proceso de selección va a ser a través de una entrevista. Esto un poco para poder conversar con ustedes y su compromiso en seguir por 3 meses, porque dura 3 meses, 12 sesiones cada sábado de 9 a 11, 2 horas, en una malla que hemos creado aquí conjuntamente, donde vamos a tener intercambios de experiencias performáticas en Colombia y en Chile, donde vamos a compartir iniciativas, metodologías, para posteriormente pasar a nuestro laboratorio de creación y esperamos poder salir a la calle, por supuesto, y cruzar estos lugares del video, pero también de la acción, de ocupar y apropiarnos de la ciudad a través de la acción simbólica y artística. Entonces esto va a estar del 6 al 10 con 50 becas, con previa inscripción, con una entrevista, y el resultado sale el 16 de abril. Les llegarán los correos, sus correos de inscripción. Les recomiendo mucho que pongan el correo que es para que podamos
devolverles, que estén atentos a ello y atentas. Y el 17 empezamos. Entonces, el 16 mandamos los resultados, la lista de, de las personas, y el 17 de una vez iniciamos nuestra sesión. Allá les compartiremos como la estructura que hemos diseñado para darle como cuerpo, darle cuerpo a esta estrategia de laboratorio. Esperamos tener una circulación de obra, esperamos que puedan venir en algún momento los hermanos Ibarra Roa y su equipo, que podamos también compartir desde la presencialidad. Va a ser todo en formato virtual. Vamos a tener un equipo de artistas colombianos también aquí dialogando para hacer la acción, y bueno, de lo que surja es un laboratorio, entonces se va a hacer en el camino. Chicos, ¿quieren decir algo la gente? ¿Tanita? Nada, como invitar a la gente de Bogotá a que participe, que ponga el cuerpo a la calle. Me encanta el nombre del laboratorio. Principalmente porque en tiempos donde la opresión, donde hay una aniquilación de los sentidos, donde no nos dejan ni respirar, andamos con mascarilla, donde las corporalidades se han visto alteradas, es necesario vindicar ese cuerpo emancipador, transformador, que puede hacer además semblanza en su territorio, ¿no? Como empezar a mirar con un ojo performativo, digamos, la capacidad de su mismo entorno y poner a el acto creativo en sí del sujeto político como un lugar necesario en estos tiempos, donde, como decía Vishnu, nos quieren hacer olvidar, como decía Gopal, nos quieren quietos, y no, el cuerpo se tiene que mover. Si bien va a ser en un territorio virtual, la virtualidad hace que hoy día podamos tener este diálogo. Entonces, vamos, atrevámonos, hoy día lo público también es lo virtual, ya que las calles no pueden ser transitadas por el tema de la pandemia. Hoy día el nuevo espacio público es la virtualidad, entonces llenar esa virtualidad de sentido, de sentires y de aproximaciones entre los pueblos que tanto nos necesitamos en Latinoamérica. Eso. Asumir que Latinoamérica es performativa per se. Entonces, vamos con todo eso. Tenemos sangre de perfume. Sí. Nada, agradecer sin duda al Centro de Memoria por la Paz y la Reconciliación de Bogotá. Agradecer a todos los que están sintonizando y escuchando este en vivo por las redes sociales, ¿cierto? Creo que es muy lindo lo que dice Tania de hacer que la virtualidad hoy día sea el gesto político. Creo que no nos quieren mudos, nos quieren callados, nos quieren en nuestras casas, nos quieren encerrados, no, nos quieren enfermos, y nosotros vamos a ocupar las herramientas como volviendo atrás. La precariedad nos hace creativos, la precariedad nos hace estar en el empuje y el coraje de esta nueva iniciativa. Invitarlos, invitarlas a todos y todas que los habitantes de Bogotá que puedan sumarse a esta linda iniciativa, y que vamos a hablar y vamos a dialogar y vamos a profundizar sin duda en todo lo que nosotros hacemos, en compartir las experiencias con la gente de Colombia, Bogotá, y nosotros compartiendo lo que sabemos hacer acá en Chile, que es el arte, la política, el teatro y la performance. Creo que eso es muy, muy, muy bonito. Gracias. Gracias a ustedes, también hacerles un reconocimiento muy amoroso desde Colombia, que es su casa también, que nos atraviesa esta cordillera inmensa. Nos hemos sentido muy emocionados de tenerles aquí tan cerquita, de su generosidad también de abrir sus formas de trabajo, de su amor profundo por esta tierra, estas tierras, y sobre todo por la defensa de los derechos humanos, y ponerse allí, poner el cuerpo en ese lugar. Creo que vamos a las calles y a las redes entonces, y los invitamos a que participen, y todas las felicitaciones y el reconocimiento para su trabajo, que no
es una historia de trabajo que está cruzada por sus historias de vida, por su lectura crítica, su participación activa como ciudadanos. Agradecerles mucho porque no es un lugar recurrente en el artista y no sucedió en contexto de estallido, y esto me parece que es muy poderoso, muy potente. Entonces, desde Colombia les hacemos ese reconocimiento, ese agradecimiento, que ojalá sigan, que ojalá podamos seguir compartiendo metodologías y creciendo y mirándonos a nosotros mismos todo esta impresionante riqueza que tenemos y potencia, ¿no? Entonces, nada, ya no he hecho más carreta. Ya viene entonces el link para los que están conectados. Un abrazo para los tres. Bueno, aquí ya nos veremos. Abrazo. Ya nos vemos próximamente. Besos. Chao, chao, chao.